Hola, buenas noches. Seguimos con una antiguaya. De lo que podía comprarme, lo mejor que vi fue la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida. Con la moto vivo la vida. Mucho mejor que comprarme un radio grabador estéreo. Yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo y bancar cualquier ocurrencia. Conseguir mi propia experiencia, con la moto vivo la mía y no la de los del Suquía. Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise. Y si no querés que te, no te me cruces.
cruce por la yeca, que vas a ganar una beca para estudiar teología allá con la Virgen María. No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo para conservar tu pellejo. No salgas a la calle, viejo, salvo si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, tené bien a mano a la vista tu carnet de la mutualista. Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba. Iba por las calles y decía para mí: me compré la moto, me compré la moto y la pagó de a poco. Cuánto tiempo anduve mirando vidrieras y motos ajenas, caminando como un bobo sin velocidad, hasta que un buen día me compré la moto y arrasé con todo. Mientras no me echaran antes del trabajo la hubiera pagado. Hoy no sé quién fue que se quedó con ella, una moto nueva, y en el accidente no le pasó nada. Dígame San Pedro, ¿a usted qué le cuesta dejarme traerla? Si en el paraíso no se mata nadie, no soportaría una eternidad sin montar en mi moto. Seguimos con una canción que en realidad no es que tenga una vigencia específica, sino que se puede dedicar a diferentes personas a lo largo del tiempo. Se llama No me agarrás más. Un, dos, tres. Creo en Dios, creo en Buda, creo en el I Ching, creo en todos los mormones y en el Tao Te Ching, creo en Cristo y en Jesús y en los ayatolás. Thank you.
azotea de cara al sol de la mañana. Rosa su piel curtida, tanto color. Cuelga la camiseta, su trapo viejo en la ventana. Gato desparramado en el balcón. Vuelan pensamientos sobre el mar. Se desplaza hacia el horizonte parejito, camino al infinito no se ve más. Un barco gigante con pedazo de la ciudad vieja se aleja de la costa y rompe el mar. Vientos que despegan poca sal. Sometimes, but aren't they no babies?
ti tagaina tagaina di no sati fiel de causetat no te exactiva ti bauli que tote yo. Me olvidé de aclarar que esta canción no estaba en español. Traducila, Leo, si por ustedes, favor. Hablo inglés, me gusta el rock, nunca aprendí otro idioma. Me gusta el rock, lo amo, estudio inglés en un libro azul. Mi perro no habla inglés, él solo sabe ladrar y ladrar, y mi gato ni siquiera eso. Tengo una duda, no recuerdo si el país en el que vivo es Inglaterra, Estados Unidos, o si solo soy un aborigen australiano, pero no creo, porque ellos no hablan inglés y yo sí. Me gusta el rock, me gusta el inglés porque expresa lo que yo siento, es el reflejo de mis sentimientos. A veces las palabras no son suficientes, nena. Te amo y estoy tratando de decírtelo. Te amo, lo repito una y otra vez. Y no quedo satisfecho porque me parece que no fuera exactamente lo que yo quisiera decirte. Uy, qué condena, siempre lidiar con vos, que estás enferma de madurez precoz. Ya no te aguanto cuando me presionas. Nunca tenemos un momento de paz. Ya no se puede, es incompatible, no funcionamos. Es imposible siquiera tan solo que conversemos. No nos entendemos y sin embargo igual se me cae la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. Ya me cansaste en tu papel de juez. En mis asuntos siempre te entrometes. Todo lo que hago a vos te parece mal. Estás más loca que la detracción fatal. Estar contigo es insoportable, como tener que estar tomando siempre la misma sopa de chumbos. Y entonces no entiendo por qué será que se me sigue cayendo la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me sigue cayendo la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me sigue cayendo la baba por ti. No me interesa nada de lo que haces. Lo considero pura pelotudez. No entiendo nada de lo que me decís, ni doy abasto a lo que me exigís. No te soporto, ya no me banco, que me controles, que no me dejes vivir lo que había entre nosotros antes. No corre más, y entonces cómo es que aún se me cae la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. La baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. Thank you.
Nicolás Mora, voz y guitarra. Esa música se llama Ut Supra. Y ahora vamos al punto culminante de nuestro espectáculo, que es... ¿Qué? Incluye coreografía. Es una vieja canción que se llama Fábrica de no sé qué. Fábrica de no sé qué, de afuera no se ve. Se oyen ruidos y no se sabe de qué. Es una fábrica de no sé qué. De afuera lo único que se ve es que entra gente y sale no sé qué. Es una fábrica de no sé lo que. De afuera solo se ve la pared. A uno que entraba le pregunté: ¿fábrica de qué? ¿Fábrica de qué? Y me contestó: déjame entrar, que todavía no marqué, que todavía no marqué. Me quedé en la puerta junto a la pared y esperé, y esperé, y esperé. Y a uno que salía le pregunté: ¿fábrica de qué? ¿Fábrica de qué? Y me contestó: déjame, que si pierdo el ómnibus la quedé. Y agarró y se fue. Es una fábrica de no sé qué. De afuera solo se ve la pared. Y se oyen ruidos, anda a saber de qué. Fábrica de no sé qué. De afuera no se ve. Se oyen ruidos y no se sabe de qué. Es una fábrica de no sé qué. Tengo un problema con Julia, que es alguien con quien nos estamos viendo últimamente, aunque cuando nos vemos en realidad no hay problema, pero cuando no estoy con ella no me la acuerdo. No llevo la cuenta de cuántas veces la vi, pero siempre me pasa lo mismo. En mi mente no puedo reproducir su cara ni el sonido de su voz. Sé que su pelo es crespo, que tiene la voz cascada. Sé de qué color tienen los ojos, sé un montón de cosas porque cuando estoy con ella las verbalizo, pero no tengo la imagen así como puedo tenerla de otra gente, no sé, quien Mujica, no sé, cualquiera. Yo siempre me acuerdo que estuve con ella y lo que hablamos, me acuerdo cómo es su casa, me acuerdo lo que hace, pero lo que no puedo es rememorar cómo lo hace, no me la puedo representar haciéndolo. Por eso para mí encontrarme con ella, aunque no haya ningún programa especial, siempre es una novedad. Sé que es la misma con que estuve en el encuentro anterior, pero lo sé por lógica, no porque la reconozca. Además, es linda, pero bueno, eso lo sé porque cuando la veo me digo, qué linda, y después me acuerdo de haberme dicho eso, pero no me acuerdo cómo es ella. Cuando estamos juntos la miro todo el tiempo y ella cree que es por su belleza, pero es porque me esfuerzo en tratar de fijarla en mi memoria. Creo que Julia tiene algo en común con dos personas que conocí y al tratar de evocar su imagen muchas veces la mente se me corre sola para una de las caras de las otras dos. Eso me crea siempre la necesidad de volver a verla
Ella cree que la extraño mucho y en parte es cierto. Cuando digo en parte quiero decir que la extraño mucho, pero un poco. Pero lo que más me mueve es la urgencia de rellenar esa silueta vacía que tengo en la memoria. Soy como un chiquilín que exige una y otra vez que le pongan la misma película. Pero Julia algún día me va a descubrir, se va a dar cuenta de por qué la miro tanto. Tengo miedo de que se ofenda. En vez de tomar el problema como causado por un defecto mío, lo puede atribuir a alguna insuficiencia de ella. Hace unos días le pedí una foto y me la dio, pero no me sirvió de nada. La miro y es como si viera una cara que no conozco. No me dice nada. No me quita la ansiedad de volver a estar frente al modelo vivo. Con su voz, en mi contestador me pasa lo mismo. En los mensajes largos me doy cuenta de que es ella por lo que dice, pero no porque la reconozca. Varios mensajes cortos que me dejó los escuché sin saber de quién eran y tuve que hacerle después muchas preguntas indirectas para llegar a averiguarlo. Y ayer hice algo que al final fue contraproducente. Convencí a Julia de que me presentara a la familia. Quería ver rasgos que ella pudiera haber heredado de otras personas, tratar de encontrar una ruta para llegar a evocar su imagen a partir de las de los padres o algo así. Pero ellos no se le parecen en nada. Ni Camila tampoco, que es la hermana. O tal vez sí, pero la misma incapacidad que tengo para fijar la cara de Julia me impide anotar el parecido. Lo que sí sé es que desde que me fui de esa casa tengo grabada a fuego en la mente la imagen de Camila y no me la puedo sacar de la cabeza. Soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera. En el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. No sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada. Soy tonto y retonto. Soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente. En la mente tengo detergente. Soy medio son. Soy tres cuartos boludo. Soy necio. Soy un pelotudo. Soy un zapallo y un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo matito, soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio hielo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Bueno, nuevamente recurrimos a una modificación de Rider.
para cantar esta canción nueva que se llama Alí Babá y los 40 hombres honestos. Había una vez un guacho que se llamaba Alí Babá. Vivía muy lejos de la mil y una noches y de Bagdad. El día que fue a la escuela estaba en paro y no pudo entrar. Entonces se dijo, bueno, quiere decir que en vez de estudiar me mandan a que decida por dónde me quiero ir a chilear. Entonces se fue sin rumbo por esas calles Alí Babá. Algunos lo saludaban diciendo hola, ¿cómo te va? Y luego querían cobrarle impuesto al saludo, qué decepción. Algunos otros optaban más bien por no prestarle atención. Estaban concentradísimos cada cual en su transacción. Así fue pasando por diferentes barrios Alí Babá. Y luego ya por paraje que estaba fuera de la ciudad. Y desde atrás de una roca vio que venía como el malón un grupo de unos 40 que se detuvo frente a un peñón. Y que una en imperativo dijo a las rocas esta oración: ¡ábrete, Cibulet! Entonces se abrió una puerta y entraron todos y Alí Babá. También se metió con ellos porque tenía curiosidad. Y vio con tanta extrañeza como alegría y perplejidad. En ese sitio escondido al margen de toda publicidad reinaban como si nada verdad, justicia y honestidad. Reinaban como si nada verdad, justicia y honestidad. Bueno, ahora vamos a seguir con un tema de onda raíz telúrica, que es una especie de versión comprimida, reducida en métrica y también en aspiraciones de la música que se llama El Pericón Nacional en el Uruguay. Y esta, bueno, se llama Periconcito. Un, dos, tres, taitum. Thank you.
era en la eternidad, luna llena de vacuidad, una pena de inmensidad se abre paso cuando al pasar el ocaso sale a ti. Lo que sientes por mí. Porque otro como yo no habrá.
las expectativas de que sea el hombre de tus sueños. Y el dueño vitalicio de tu corazón. Si no estoy contigo, tú no existes. No eres nada más que dolor y la angustia de estar esperando que algún día yo vuelva a tu vida y los dos podamos subsanar las heridas que en tu alma enferma se han abierto desde que me fui y podamos encontrar la forma de que sepas retenerme, mija, sabiendo lo esencial que para ti yo soy. Soy la luz al fin de tu camino. Soy el premio por tu labor. Soy la fruta del árbol prohibido, pero Dios te concedió el permiso de probar cómo era su sabor. También soy el aire que respiras. Soy la fuente de tu juventud. Si me voy, tu cabello encanece y tu piel se arruga totalmente. Tu mente se diluye en algún mal senil. Yo te doy siempre lo que precisas, la ternura, la comprensión, el espíritu, la compañía, la figura que tus ojos quieren contemplar, la imagen de mi ser. Cuando escuchan mi canción, las gentes narcisista me acusan de ser, pero ignoran que yo no me gusto, que eres tú quien desespera y cómo por verme, pero yo por mí ni fu ni fa. Yo no siento nada por mí mismo. Considero que soy uno más. Y aunque para ti sea importante, yo me soy del todo indiferente. Y esas cosas que sientes por mí, yo las siento por otra mujer. Otro tema de amor. Me gusta cómo bailas. Quisiera tocar para que bailes así. Quisiera tocar para que bailes aquí. Quisiera tocar para que bailes así, aquí. Me gusta cómo cantas, me encanta. Quisiera que cantaras así. Quisiera que me cantaras algo a mí. Quisiera sentir que me cantaras así, a mí.
frente a lo que vaya pasando. Y yo quisiera pasar, o que vos pasaras por aquí. Unos meses después. Me gusta cuando me das pelota, me gusta cuando te me acercas y hablamos hasta la madrugada al son de Hermeto Pascual o la trompeta de San Doval. Me gusta cuando me das un beso cuidándote de que los demás no vean ni se enteren de eso. Y yo te doy un chupón en cualquier parte de eso. Me gusta cómo haces el amor, me gusta cómo tendés la cama después, y gusto también de tu manera de hacer café un año después. Me gusta cuando escribís callada y luego cuando vos me lees. Me muero con aquellos poemas de amor y vuelvo a vivir cuando dejas de leer por fin. Me gusta cómo vivís haciendo, me gustan esas cosas que haces, pero hay algo que yo te quisiera pedir. Si no te ofendes, reítete otro budín inglés. Dos años después. Me gusta cómo crías los hijos, me gusta cuando te los llevas contigo para que te acompañen. Y yo me puedo quedar en casa solito y descansar. Me gusta cuando salís temprano a hacer las compras al almacén. Me gusta cuando vas al trabajo también, y al anochecer se te hace tarde para volver. 10 años después. Me gusta cuando te vas con otro y me dejas un poquito en paz y puedo hacer lo que se me canta hacer. Me gusta que estés donde quiera que no molestes. Me gusta cuando te vas de viaje, me gusta cómo te preparas con tanto cuidado el equipaje y vas con tiempo a sacar pasaje para cualquier lugar. 50 años después. Me gusta cuando debes en cuando nos encontramos en algún bar y hablamos de lo que era aquel tiempo feliz y hacemos un bis o moda retro ciprés. Feliz. ¿Qué están esperando? Bueno, va. Así. Sabor. A bailar.
canción, pero soy una basura. Lo que pasa es que se guardan las apariencias, nadie pone en duda mi respetabilidad. Además yo soy doctor. Ya no me digas. Soy un miembro prominente de la clase política que guarda las instituciones democráticas de este país. Y aunque tengo mis chanchullos, sé que vos tenés los tuyos. Y si no tenés, jodete. Por patriota y alcahuete. Tengo buena reputación, pero soy una basura. Ya jodía una cantidad de gente que me creyó cuando yo le hablaba de mi honestidad. Y ahora muchos me persiguen y me quieren denunciar a la prensa y al juzgado por haberlos defraudado. Pero nadie les va a creer porque son de baja estofa. Son personas sin credibilidad, esas que van llevando a cuestas su mala reputación. Antes de pasar a las últimas canciones, les quiero contar una pequeña historia. No se sabe si por tradición o misterios estadísticos, pero es común que cualquier pueblo tenga un bobo que anda suelto y que las personas de capacidades normales tratan afectuosamente, festejándole las gracias o siguiéndole la corriente cuando él finge o juega a ser, por ejemplo, almacenero, farmacéutico, cartero, cuidacoches, etc. A veces también lo tratan mal si el bobo justo viene a molestar cuando se está haciendo algo importante o algo sin importancia pero que requiere mucha atención. De todos modos, el bobo a veces no se da cuenta de que lo trataron mal y se cree que lo trataron bien, o piensa en términos diferentes o no piensa. En algunos pueblos es posible que no haya ningún bobo o que el bobo que hay esté tapado por salir poco o por estar a la vista de todos pero haciendo algo que no deje en evidencia su condición. Pero en otros pueblos puede suceder que haya dos bobos o incluso tres. En estos casos a veces se da algún tipo de competencia o rivalidad entre los bobos en aras de obtener cada uno una parte mayor del favor de la gente normal. Se podría pensar que en estos pueblos con tres bobos el desenvolvimiento de las actividades del resto de los habitantes podría haberse entorpecido. Pero esto no es así. En su esfuerzo por superar a los otros dos, cada bobo termina sirviendo muy bien a las necesidades comunales, que son las de la gente normal. Los bobos empiezan a desempeñar funciones creyendo que son empleados de tal o cual tendero, tallerista o repartición municipal o que tienen un emprendimiento propio. Y cuando los bobos son 4, 5, 6 o más, la cosa es todavía mejor. Y no es que se los haga trabajar por nada, se les da algo. Y en los casos de bobos que se necesita tener encargos con apariencia de jerarquía o importancia, la remuneración llega a ser muy buena y el bobo que la recibe no llega a sospechar nada. Además, se gasta su remuneración en las cosas que están previstas. En muchos pueblos se alentó la proliferación de bobos ajustando el sistema educativo y se logró un desarrollo sostenido que los convirtió en algunas de las ciudades más pujantes y populosas del mundo.
conocí por la gracia de la de las casualidades. Me deslumbró con su charla sin nada por las frivolidades, con su creencia en las astrologías de turno en esos días, y con su culto a los dioses paganos como el serrano. Pero una duda me chisporroteaba y yo me preguntaba si no estaría arreglando una cita con una papa frita. Al principio ya fue de madera, después siguió con fuego, y que me viera con esa fachera me levantaba el ego. Así que yo le metí pa' adelante en actitud triunfante, hasta que vi que mi presentimiento tenía fundamento, cuando me dijo con voz regalona de ir hasta McDonald's. Yo me olvidé de que la señorita era una pa, era una papa frita. Papa frita, papa frita, papa frita, papa frita, papa frita. Ella con fascinación se entregaba al consagrado engaño de la comida chatarra y le daba punta todo el año. Cuando llegaba el verano cambiaba para las ensaladas, porque sentía que estaba tapada de grasas saturadas. Pero por más coliflor y espinaca que comiera la flaca, su corazón, y perdón que repita, era de pan, era de papa frita. Bailar, ¿qué pasa? No, no tiene eco mi. ¿Tienen algún tipo de objeción al espíritu de este tema? ¿O simplemente es que no agarran el ritmo? Vamos a probar, todavía queda, tienen un poquito más de oportunidades. Yo le decía que no me importaba, que cada cual su papo, y si algún día de pronto pensaba socorro, yo me escapo. Al rato estaba de nuevo con ella y su prosopopeya. Hoy ya no entiendo ese flash que me daba cuando ella me miraba, aunque estudiaba con ojos que tenía su atractivo. Ella era rubia, delgada y larguita, como una papa frita. Papa frita, papa frita, papa frita, papa frita, papa frita. Última oportunidad, la relación con el tiempo se iba poniendo muy espesa. Yo no podía dejar a la piba, estaba en mi cabeza. Ella tenía el sartén por el mango, yo bailaba su mambo, y mis intentos de darle a su mundo un giro más profundo fueron en vano. Y te digo una cosa, que me cabe la fosa, porque al final ella fue tan infame que me dejó y se fue con un salame. Gracias. Lástima que justo en esa parte no había que bailar, pero está, no importa. Bien, igual.
No, no, la verdad que me salvaron. Yo ya estaba pensando que tenía que abandonar este género, dejar de hacer música bailable y ponerme a hacer canciones intelectuales, por ejemplo. Pero por suerte veo que tengo un camino. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a GADU, la Asociación General de Autores del Uruguay, por organizar este ciclo y darnos participación en él. Muchas gracias a Clara por la producción. Y a todos los que trabajaron en el sonido, la iluminación, etc. Y también muchas gracias a la sala, Siranush, por bueno, dar el espacio físico como para que se desarrollaran esas cosas de la segunda, el segundo tipo de naturaleza, aparte de la física que hay en el mundo según Descartes. Bueno, nos despedimos con una canción de Sonny Rollins que se llama Santo Tomás. No sé cómo es la letra de esta canción. No sé si es alegre o es terrible bajón. Yo me sé nada más que se llama Santo Tomás. No sé cómo es la letra de esta canción. Ni puedo sacarla con la imaginación. Nicolás Mora. Chelo, Lucía Gatti. Thank you.
mentira. Llegamos hasta el final. Ahora sí, hasta el final. Pero era mentira también. Hasta el final. Ahora no, porque no digo nada más. Tocamos una versión de una canción de Fernando Cabrera que se llama Agua. Thank you.
tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, 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 sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo lo que ven lo van diciendo, diciendo, diciendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Decirles algunas cosas, unos pequeños poemas de un libro que acabo de sacar que se llama Así las cosas, unos poemitas cortitos que los separo con unos segundos de silencio para que sepan dónde termina cada uno y dónde empieza el siguiente. Una simple y compleja batería de litio no podía ser suficiente para alimentar a una familia tipo durante un mes, así que el tipo no la aceptó y fue a reclamar a la gerencia porque quería su sueldo, pero el gerente no estaba más ahí, se había ido a una isla de manganeso. Tiene que ser unos segundos de silencio. Todo funciona muy bien, el smog está controlado, las aves tienden a poner huevos esféricos, los planes quinquenales se cumplen cuatrimestralmente, se alcanza la velocidad prevista, la eficiencia es sorprendente,
la pérdida de energía es mínima, la injusticia social está justo en los valores ajustados al necesario ajuste practicado de la justicia para ajustarla al funcionamiento general de los recursos humanos y que no sea solo un valor moral. La privaldeaticidad global de corte neoliberal está amasando una enajenación de glóbulos hemoglobales que pronto amanuencerán sin venderle nada a nadie, porque todo está tan mal pensado en el sentido, no de doble sentido, sino de sentido único. Mal pensado por defecto, no por exceso. Todo está tan mal soñado que al final el glóbulo se va a pinchar. No. Con toda razón, la gente está equivocada y hace muy bien en defender a rajatabla sus ridículas y estúpidas creencias, aunque en realidad eso era antes. Ahora la gente adopta cada día las ridículas y estúpidas creencias que necesita para defenderse ella hoy, sin importar que mañana necesite otras, porque también las va a tener en otro libro del mismo autor. Se oyó por los parlantes del aeropuerto lleno de gente: su atención, por favor, pasajeros sin destino, dirigirse a puerta número 4. Reitero, pasajeros sin destino, por favor, dirigirse a gate 4. Y al que llegaba le preguntaban: ¿su destino, señor? Él decía: no tengo. Y le contestaban: ah, muy bien, entonces pase por acá. Hay paro de jubilados. Basta de inactividad. Todos se presentan en sus antiguos lugares de trabajo. No los quieren dejar entrar, pero igual ellos les trabajan afuera, en las paredes, las ventanas, en las rejas y en los techos. Un brontosaurio se presenta y vocifera: yo aporté durante cientos de millones de años, no me pueden tratar así. Y de un coletazo revienta el cajero automático donde le acreditaron el fósil de lo que aportó. Por súbita imantación de voluntades surgió revolución. El pueblo unido revoluce. La policía y el ejército esta vez no intervienen, están con la menstruación. Los potentados tampoco, están demasiado hastiados de todo como para oponerse y se dejan. Pero la resistencia viene de miles de millones de escribanos y abogados que no quieren, porque si se cambian las leyes ellos, ufa, tendrían que volver a estudiar las nuevas, y además las que hay para ellos son bella poesía y además el papeleo es lindo y basta, no tenemos por qué dar explicaciones, no hay figura jurídica de revolución, chao. Y la última. Nombraron un nuevo director para la NASA y él dispuso que por cualquier eventualidad, para ponerlas a resguardo, se mandara otro Voyager al espacio a la deriva con las obras conocidas de Juan Sebastián Bach, y al tiempo bajó a la Tierra un meteorito con una inscripción que decía: gracias, pero ya las tenemos.